Los pescadores canarios no conocen fronteras. Desde bien pequeños se embarcaron rumbo a la costa africana. La Güera, Cabo Blanco, Jubi y en los grandes barcos veleros que iban a América, construidos en los antiguos astilleros canarios por diseñadores que ocupan un lugar destacado en la historia naval. Y estoy navegando a la edad de 14 años que me embarqué en la Maruja. Estábamos de correo, mi padre era contramaestre de la Maruja, y entonces estábamos llevándole abajo a Cabo Blanco y a Puerto 10 los víveres, que era sal, agua y algunas cartitas que le mandaban para abajo a las mujeres, a los esposos, porque pegaban 6 meses sin verlos. Salíamos de aquí de Canarias y íbamos a Lanzarote, cargábamos sal. ¿Qué iban en barco velero? Íbamos en un barco velero, un barco de motor, un barco de 300 toneladas que se llamaba La Maruja, ¿no? Y estábamos a correo, llegábamos abajo, entramos a Río de Oro, de Río de Oro salíamos de Río de Oro, descargamos, entramos en Puerto 10 y de Puerto 10 entramos a La Güera, donde estaba la frontera con Francia. Que le llamamos que iban los batú, que eran los barcos a cargar a la langosta abajo. Los aviones y los barcos cargaban langosta y nosotros descargábamos le despachamos a los cayuyos que estaban ahí abajo, que eran los barcos majoreros y conejeros. Le dejábamos la sal y el agua para que se mantuviera hasta los 6 meses. Claro, que en aquella época no había ni nevera. En aquella época no había nevera, no había nada, nada más que piojos, nada más para los piojos negros que le llamamos. Salíamos infectados de piojos de allá abajo. ¿Cuánto tiempo se tiraban en la travesía? Me llevaba la travesía, me tiraba de Cabo Blanco, salíamos de Puerto 10 hasta que llegara a Canarias 9 y 10 días. Porque era un barco de 300 toneladas, que era un barco grande, como el Marte de tres palos. Y los pegábamos 3 días navegando, les pegábamos 8 o 9 días navegando. Ya empezaron los barcos de motor y ya estaba en un barco de motor, y entonces cuando más 40 días. Cuando más estábamos en la pesca era 40 días, porque claro, por el consumo del gasoil y de todo lo que son, 40 días. Pero en los barcos de vela, menos de 3 meses y medio, nada. 3 meses, 3 meses y medio. Es decir, que ibas para abajo a vela y venías para arriba a vela también. Todo era vela. No había otra cosa más que vela, nada más. Uno, en el tiempo mío, cuando yo pequeño, bueno, y grande ya, cuando llegamos a la pesca que había, no había montones de barcos de vela, y no parecía más que gaviotas. Todo blanco, todo blanco, porque había muchos barcos de vela. ¿Cuánto recuerdas tú más o menos barcos? 100, 200 barcos, pero canarios ahí bajo. Barcos, todos canarios, todos canarios. Las Palmas, Tenerife, Lanzarote eran los más que barcos que tenía, ¿no? Lanzarote después últimamente se quedó con todo, pero todos los barcos de Las Palmas que iban a parar no los iban trayendo aquí. ¿Sí? Que muchos de los armadores aquí se vinieron también a la guerra por no coger la pesca y, ¿sabes?, en vez de vela, motor. ¿Sí? Lo que cogíamos en un barco de motor en un mes, no lo cogían en un barco de vela en el año, pues no lo cogía. Y dígame a mí, te encargaba un barco de vela y otro de motor, de pescado, y salían de Cabo Blanco para Tenerife, y el barco de vela llevaba a lo menos 30 quintales o 40 menos que el otro.
porque el pescador iba a estar, se iba estilando y se iba secando, y el otro, bueno, todo lo llevaba a los tres días, todo en Tenerife, o en las Palmas, no, ocurriendo, así que por todos sitios. Y estuviste para aquí arriba después también para Cabo Judy, ¿no? Para Cabo Judy también. Sí. Toda la costa africana te la conoces bien, ¿no? Casi. Sí, yo me recibo. Este barco tenía cerca de 100 años, cuando si no tenían más. ¿Y tú te sabes el destino del original de esto, dónde fue a parar, no? El original de este murió aquí en Lanzarote, el de este. Pero la mayoría de ellos murieron abajo en la boera, en Cabo Blanco. En la charca aquella donde le dije que están todos los barcos eran de Lanzarote, en la foto que está ahí. Sí. Ahí murieron la mayoría de ellos. Muchos creen que las barricas iban llenas de vino, que iban llenas eran de agua. Y después con el tubito aquí por el agujerito de la barrica, sacábamos el agua y por ahí bebíamos todo. Y nadie se enfermaba. La taleguita esa es la talega del golfo. El cajoncito era donde se ponía el bizcocho. ¿Dónde se ponía? El bizcocho. Ah, el bizcocho. Cuando íbamos a comer, pues ahí lo sacaba el cocinero. Aparecía la caja de herramientas. Sí, eso fue. Después el otro que estaba allá por ahí, el gallito barba, que es una rasquilla para jamar pescado. Ah. Para jamar pescado. Esto aquí le decíamos la salona. Era para poner agua cuando la lancha iba a calado o lo que fuera. Ahí le ponían agua para el día o los dos días que estuviera la. Y después la otra que está al lado la llama la batea embudo. Tiene un agujerito por todo abajo. Que era también para llenar las barricas de agua, si había que llenarla, ¿no? Pues se llenaba con la batea embudo. Después el estropajito, el estropajo, el cardero. Esa es la batea donde marchaba Argofio. Esa es la batea Argofio, yo la tengo aquí. Pues esa es una. Eso que está ahí arriba parece un botón. Eso le decíamos la cruceta, eso lo hacíamos de madera, ¿bien? Hacíamos de madera, cuando lo poníamos en el fondo del cardero para que el pescado no se pegara del fondo. ¿Bien? No se pegara del fondo. Y después, claro, se hacía de comer. El cañito caboguea con la puntita negra, ¿sí? Eso le decíamos el estrenque. Eso era para encender los cigarros. Era un callo de agua, lo poníamos siempre en contar viento para que el viento lo tuviera siempre encendido. ¿Sí? Y siempre estaba encendido, ¿eh? No se prendía fuego el barco. ¿Cuándo? No, eso por la noche siempre lo quitábamos. Y nada más que para encender los cigarros, porque con las manos mojadas, los fósforos, y después ya vinieron los mecheros y ya la cosa cambió un poco. Y después, este era el navajón. Navajón o machete, como quieran decirle, navajón con el picadero para picar pescado, abrir las cabezas y estas cosas. Después la argollita esa, el lavabo, eso se llenaba de pescado, la argolla se llenaba de pescado y se tiraba por fuera del barco. Y le daba unos golpes para lavarlo, para cuando después lo para salarlo. El trocito de madera que ese que parece una trucha ahí chiquitito, eso era un ruedo, le decía el ruedo para arrastrar la sal, para juntarla. Después tenía el rozón, que era para fondear, y el arca. Y ya todos los barcos, los viveros, usaban dos bombas de achique. Una bomba de achique. Aquí por allá del palo, no sé si la verás uno. Por aquí la ve bien. Así colgando allí. Sí, y esta que está por allá del cardero era otra. Ajá. Esa chicaba el agua de aquí para atrás. Y el otro chicaba el agua de aquí para abajo. Y después, claro, el chinchorrito, para meterlo, lo pues, metía en la lancha para ir a calar a tierra, a la sardina o lo que fuera. Y los farolitos, que estos faroles encienden todo. Sí, no has perdido detalle, ¿eh? Sí, los faroles encienden, la camareta enciende, el rancho, la cocina y la bitácora del copá, esa que está ahí redonda. Todo eso enciende. No encontré en aquella época, no encontré
luz de... De 220. Uh-huh. No encontraba pequeñita, pero la tuve que poner a batería. Y hasta la última vez que lo encendí, encendía. Ahora no sé yo. Sí, claro, el molinete con la cadena, la cajita de la cadena. Está el rancho también, tiene sus camarotes dentro donde no dormía la gente. Tiene que tiene todos los detalles, lo tiene. Y después las velas porque no le faltan detalles de nada, de nada. Y a la maniobra lo mismo. Y así es lo que yo... Yo creo que tienes hasta el delfín, coño. ¿Eh? Hasta el delfín, ¿no? Hasta el delfín le dio. Y se le partió un cachito de la cola, ¿eh? Uh-huh. Se lo rompió. Que estos iban siempre adelante, en la punta del barco, sí, saltando también, ¿no? Sí. Cuando iban a... Sí. Ah, y la... Lo mandamos con el arpón y la cogíamos. ¿A la tonina? Sí. Y claro, era una carne buena, ¿no? Pero un día estaba yo ya de patrón en un bar. Cogimos una. Y resulta que tenía una cría pequeña en el agua. Y estuvo en un barco la cría dándole vuelta al bar. Cuando la vuelta al bar, ¿verdad? Salía la sangre a la... El resultado es que me dio una pena, que dije yo, barco que yo esté, no hay uno que le tire tonina, ni de marinero ni de patrón. No se le tiró una tonina. Después me embarqué en un barco, en otro barco. Bueno, en ese mismo barco, desde que llega a tierra, el arpón para tierra. Y después me embarqué en otro barco y dice el dueño, no, lleva el arpón, y digo, el barco que yo esté. No. Antiguas de la costa de África, siempre había que había mucha terminología que esto debe ser canario, ¿no? Por las expresiones. De hecho, recuerdo ahora mismo que en Villa Cisneros, o sea, ahora Dakla, hay un bajo, una zona de poco fondo que se llama el bajo aprieta primo. Eso solo puede ser canario. Y sigue en las cartas inglesas está el bajo aprieta primo, que es como diciéndole al patrón, dice, vámonos rápido de aquí que nos vamos a encallar, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? Entonces siempre me gustó y es otro de los legados de los canarios en esa costa de África, de la cual tuvimos que irnos después de que España pues se deshiciera del Sahara español. Para que vean lo poco que se conoce la historia marítima y naval de Canarias, en el Museo Naval de La Palma y en colecciones particulares se conserva la mejor colección de planos de embarcaciones, de barcos, mercantes, realizados en el siglo XIX, fuera de los ámbitos militares, o sea, mercantes, yo creo que de toda Europa y quizás de todo el mundo. Una colección de planos que recibió una medalla de oro en la exposición de Filadelfia, en Estados Unidos, en 1876. Ese manual existe en Canarias. Está en manos privadas y ahora lo va a tener el Museo Naval de La Palma, lo expuso hace poco, pero poca gente lo sabe. En el año 1873, porque fue la que iba a avisar y acompañar a toda la marinería que salía en el barco más importante construido en los astilleros de Santa Cruz de La Palma. Afortunadamente, pues a mediados del siglo XIX, llegó a La Palma
Bueno, llegaron dos marineros vascos. De uno se sabe poco, de Jorge Humarán se sabe poco, porque no había documentación, sino simplemente había algún documento de que pedía madera al cabildo para poder construir sus embarcaciones, pero poco más, y que tenía su pequeño astillero. El otro gran marinero fue don Cayetano Arocena. Llegó de País Vasco. Y aquí, pues, se encontró con que tenía madera, con que tenía su manera de buscarse la vida, digamos, entre comillas, sin tener que emigrar a Cuba, pero sí ayudar a aquellos que querían emigrar y que querían comerciar. Entonces, comenzó a desarrollar su pasión, que era la construcción de barcos. Tuvo descendencia, todos constructores navales, magníficos constructores navales, los mejores de Canarias y quizá de España, ¿no? No vamos a aventurarnos a hablar un poco más. Construyeron, tienen en su haber 63, 64 embarcaciones. Empezaron por barcos de cabotaje, barcos de pequeño, ¿no?, de pequeño calado, hasta que, pues, ya casi a finales del siglo XIX, comenzaron a construir los barcos de gran tonelaje. Uno de ellos fue la Bribarca La Verdad. La Bribarca La Verdad es la protagonista. La palabra que les comenté, pues, cobró sentido. Todos los barcos tenían nombres muy, muy curiosos. Se verán también, posteriormente podremos observar un atlas de arquitectura donde la saga Arocena diseñaba los barcos que posteriormente iban a construir, y todos, pues, llevaban nombres de tal, pues, nombres muy palmero, el Guanche, el Tritón. Y La Verdad fue, afortunadamente, el que, por su gran tonelaje, era un barco muy marinero, y por eso recibió un premio en Filadelfia, la medalla de oro, que Sebastián Arocena fue a recogerla con su atlas y con una maqueta de la Bribarca La Verdad. Entonces, volvemos a la historia de Thomas Cox, que así se llama, el americano altruista y generoso que nos hizo llegar la campana desde Estados Unidos. La Bribarca La Verdad navegó veintitantos años. Comenzó con otro capitán, que era Morales, que también es importante nombrarlo, que de hecho no logramos conseguir a ningún familiar, algún descendiente del señor, también de La Palma, de ese capitán. Pero por motivos de enfermedad de su mujer, tuvo que abandonar La Verdad y empezó a capitanearla Sosvilla. Sosvilla tiene también palmero, un capitán muy acreditado, anteriormente estaba en otros barcos, tenía un hermano, incluso navegaban juntos y se encontraban, y había un piquero, juntos con los mismos barcos construidos por los Arocena. Pero en este desafortunado viaje en el que encalló la Bribarca La Verdad, pues él ya quiso dejar de navegar, y de hecho lo dejó, quiso, como les comentaba, acabar con su vida. Su hermano, Manuel Sosvilla, apareció, eso está escrito en el cuaderno, y le dijo: piensa, ¿no? Tienes una familia en La Palma, ¿no? Y has traído aquí a inmigrantes que no les ha pasado nada y que van a seguir viviendo, ¿no? Gracias a tu valentía. Y bueno, él regresó a La Palma, regresó incluso con la carga que se salvó, que era de aguardiente, que había prometido que iba a traer a La Palma. Y bueno, aquí siguió desarrollando su vida, pero ya no se dedicó a la navegación. Entonces, lo que hablamos ahora, pues 150 años después, descendientes, bisnietos del capitán Sosvilla, del armador Llanes y de los Arocena, se reúnen en La Palma, que eso fue lo que al señor Thomas Cox, un americano que siempre son un poco más fríos, ¿no?, no podía entender, él no lograba entender. De hecho, dice que es lo más mágico que le ha pasado en su vida, ver cómo él estuvo viendo durante 10 días cómo a mí me sonaba el teléfono y cómo yo iba respondiendo a los bisnietos de Sosvilla, que logramos unir y traer a La Palma. O sea, recibimos la campana, no el señor Cox, sí que estuvimos con él por vía Skype, pero sí los familiares. Aquello para mí es maravilloso, eso es lo que hablo de la magia de esta campana, de lo que ha logrado, ¿no? Ha logrado unir emigrantes, constructores, que de hecho a día de hoy son una gran familia, desde Argentina vinieron a La Palma, desde Gran Canaria, desde Tenerife, sí.
este, de todas formas, que lleva camino de los 150 años prácticamente. Saca la cuenta, porque yo ahora mismo de memoria no te lo voy a decir, ¿sí? Pero del 81. Claro, de 1881. Lo que también es curioso es toda la funcionalidad que cogió, es decir, cada botaje, porque este llegó a llevar pasaje a América, ¿no? A Venezuela, sí, y eso, sí, ¿no? Por lo que tengo entendido, no solo la pesca, o sea, no solo el cabotaje entre Canarias, sino el cabotaje entre África, que ese sí lo conocí yo viéndolo navegar a África, ya con motor también, motor y vela, por supuesto, ¿no? Y lo vi navegando en África, o sea, lo vi navegando que llegaba a África, lo usaban de pontón, que le llamamos, ¿no? Pontón, pero es pontón, como le decimos nosotros, y lo usaban para traer la pesca para arriba, ¿no? Llegaban allí, atracaban los otros barcos, allí estaban, pero lo usaban de mantenimiento para tal, y cuando terminaban, cargado para Lanzarote con el pescado, ¿no? Eso es lo que yo conocí. Pero lo que me han dicho es que este barco estuvo navegando no solo en Canarias, sino que se iba a la península a llevar mercancía y a América a llevar el personal este que dice que sí, claro, era migrante a las Américas. Nuestro ADN emigrante, que aunque hay veces que los canarios miramos por otro lado, ¿no? Sí, y decimos que ahora ya que somos más modernos, ¿no? Pero que indudablemente hemos sido emigrantes durante muchos siglos, además. Sí, mis abuelos estuvieron en Cuba trabajando de carpintero de Rivera, precisamente también, construyendo barcos allí. Mi abuelo nació en el 82 y tenía 20 años cuando vino de Cuba. O sea, era un jovencito, pero era un hombre que de carpintero ya sabía, sabía mucho, sabía bastante, ¿no? Y mi otro abuelo, pues no lo sé, nació un poco antes. Y yo creo que nació en el 80, me parece. Y la verdad que no sé en qué tiempo vino, pero no vino muy tarde porque después los hijos te tiraban, ¿no? Y yo pienso que también, tampoco estuvo mucho tiempo. Los carpinteros allí, Luis Trujillo también, que fue un gran carpintero, hizo barcos grandes, barcos hasta de tres palos. O sea, que cuando se tiene tres palos porque el barco es grande, no es porque le quieran poner tres palos. Y, o sea, que se hicieron barcos muy grandes en Cuba con respecto a nosotros, a la gente de las islas. La mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo, la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que él que yo he tratado de describir en El Viejo y la Mar. Que los conocimos, fue una amistad asombrosa, porque fue legal conmigo y yo fui legal en todas las palabras. Yo, el único padecimiento que yo tengo en este mundo es eso, en perderlo a él. Y al morir lo dejó escrito en el testamento. Cuida mi pilar y me lo dejo para mí. Y para que lo quieras, por eso está aquí.